pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. A ver, y en la reseca muerte me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Dios, que lo injusto no me sea indiferente, y quien no me abofetee en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Usted, el gran coro. Sobre esta ruta termal, nos tocó estar hoy día aquí contigo, pero en realidad existen lugares bastante destacados. Y felicitarte porque es un emprendimiento de gente joven que ha logrado, digamos, ofertar algo bonito, algo de calidad. Las aguas también son de calidad. Aquí las aguas son mayormente fuertes en calcio, quiere decir que a la gente que tiene problemas reumáticos, de articulaciones, les favorece mucho. Ya no son aguas tan calientes como otros sectores de la región, de la Araucanía o de los ríos. Es un agua más bien que se mantiene entre 38 y 37 grados, pero que son aguas muy fuertes en calcio. Ya es el componente más importante que tiene. Pero tienen potasio, litio. Sí, también. Pero el calcio es el componente más fuerte que tiene. O sea, vamos a ir con los huesos un poco reforzados, porque mañana sí. Nos vamos a venir a bañar acá. Las personas, por ejemplo, que tienen artritis, ¿sabes? Fantástico. Vuelve una semana acá, de verdad que se sienten mejor. Bueno, ¿y cómo la gente puede llegar acá? Es muy fácil. Nosotros estamos a 28 kilómetros de Pucón, ya a una ruta asfaltada al 100%, y es de fácil acceso. En realidad, Pucón es una ciudad hoy día que llega de todas las ciudades de Chile. Es cierto. Es un lugar muy lindo. Bueno, yo quiero agradecer tu hospitalidad. Hay una buena cocina, ¿no? Y la gente quiere venir. Y pienso que los municipios también debiesen invertir en los adultos mayores, entregarles sus regalos para la vida, ¿no?
muy importante, es como vital. Además que todos vamos a llegar a ser viejitos. Entonces, pues, mucha gente que sufre. Sí, claro. ¿Ah? Es común en Chile. Así que bueno, agradecerte. Y de ahí nos vamos a ir con el hijo de Lucín Landae, ¿ah? Nuestro querido amigo Carlos Luis Landae, a escucharlo. Así que bueno, tus palabras de despedida para Culturalia. Bueno, dejarlos a todos muy invitados en la región de Araucanía. Araucanía es una región hermosa que tiene muchos atractivos, lagos, ríos, montañas. Concentramos prácticamente el 51% de termas de Chile, entre la Araucanía y los ríos, exactamente. Es mucho, mucha diversidad en termas, así que invitado absolutamente y que nos conozcan y vengan a disfrutar de la cocina, de la tranquilidad que ofrecemos. Perfecto, muchas gracias. Culturalia, buen encuentro con nuestros valores y nuestra identidad desde la Araucanía. ¿Hubo gente ligada a la música en tu familia? Mi mamá cantaba, pero cuando lavaba. Cuando lavaba, sí. ¿Y tienes hijos relacionados con la música? No, ni yo lo quiero. ¿Por qué? No, se sufre mucho en esto. Aloha. Aloha, garoto. Buena. Buena, mi tigre. Sí, ya llegué, hermano. Era. ¿Y era qué? Era la pirata. Sabrosura, mi socio. Nos vemos entonces, la candela. Partía del banco y viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Zapoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta. Y un ejército de estrellas le seguía, tazonando la de luz y de leyenda. Noches a los remos le arrancaban un melódico rugir de hermosas cumbias. 12 sombras ahora viejos ya no reman, ya no cruje el maderame en el agua, solo quedan los recuerdos en la arena donde ya se dormirando la veragua. Llegó.
espalda, nos acordamos inevitablemente del sur de Chile. Ah, vamos a viajar imaginariamente, ¿ah?, hasta Chiloé, porque no estamos en Chiloé. Estamos aquí en el WIFE, en la ruta del WIFE, que es extraordinaria. Villarrica, Pucón, y hacia arriba Curarrehue, y el WIFE, que nos presenta una ruta termal extraordinaria que los chilenos pueden conocer. Hay algunas que son accesibles de precio, como Peumallén, como el paraíso del WIFE, donde una cabaña vale 35 lucas, a veces la gastamos en cualquier cosa. Desde aquí vamos a recordar a un hombre que sí le ha cantado a Chiloé, ¿eh? Un hombre que se ha hecho famoso por la interpretación del Gorro Verana, que es una canción que evidentemente está en el alma de Chile y que ha sido premiado merecidamente. Vamos con Jorge Yáñez, desde Peumallén. Jorge Yáñez, un premio relevante, uno más en tu vida, porque cada aplauso también es un premio, como dijo la presidenta. ¿Qué sientes hoy día al estar con tus hijos ahí? Creo que es una emoción demasiado grande como para poder describirla inmediatamente. Es la primera vez que yo estoy al lado de un presidente de la República, reconocido por él, valorado por él, en este caso la presidenta, cosa que uno nunca ni se imagina siquiera que pueda llegar. Entonces, estoy sumamente emocionado. Se balancean, se abrazan y se hacen más amigos. Lógico, un gorro de lana te mandé a tejer para el duro invierno que vino a caer. Tú me lo tejiste con poca pasión. Se destiñó con la lluvia que cayó. ¡Arriba! Se destiñó, igual que tu cariño. Ay, pues sí. Yo brindo por la mujer, madre, esposa y compañera, la que da su vida entera cuando la saben querer. Debiera el hombre saber que ella siempre prefiere más que joyas y placeres, un amor que no abandona, respeto por su persona y por todas las mujeres. Siete ovejas blancas te di pa' esquilar y después la lana te mandé a lavar. Tú te descuidaste, tú te descuidaste en forma fatal. Se la llevó la corriente del canal. ¡Arriba, niño! Se la llevó, igual que tu cariño. Toda mujer es bonita y linda como una estrella, haya nacido en Marbella o allá en la Arabia Saudita. Sean flacas o gorditas, sean rubias o morenas, todas bien valen la pena. Pero, gritó un payador, no hay como hacerle el amor a una mujer chilena. Desata la lancha, me voy pa' que yo, échame la jarra y eche el acordeón. Ya no quiero penas, ya no quiero penas ni falsa pasión. Voy pa' que yo, voy pa' que yo, en busca de un nuevo amor. ¡Arriba, niña! Voy pa' que yo, voy pa' que yo, no quiero tu cariño, no fijo mi alma. Voy pa' que yo, voy pa'
maquellón en busca de un nuevo amor. ¡Última! Voy maquellón, voy maquellón, no quiero tu cariño. Hoy día se premia a tu padre, un gran artista, un hombre con trayectoria, un hombre que todo Chile quiere. Aquí están los hijos de Jorge Yáñez. Partamos por Leo, cuéntanos qué sientes. Estamos muy contentos, muy honrados de poder estar acá recibiendo junto a nuestro padre el premio Presidente de la República. Vamos a cantar y estar ahí acompañando en esta celebración que nos tiene muy felices y contentos. Muy lindo. ¿Cuántos años llevan ustedes acompañando a su padre? Estábamos sacando la cuenta, más de 27 años. Cuando teníamos aproximadamente 15 años empezamos los dos. Estaban brocacochi. Estábamos muy chicos, pero de a poco muy orgullosos y muy contentos. Muy lindo. Oye, tu hermano mayor, ¿qué es lo que dice? Está ahí en Barcelona, entregó su saludo y siempre ahí nosotros en contacto con él. Y hace poco viajó Jorge para allá, así que estuvieron compartiendo. Bueno, una alegría familiar que yo también comparto con ustedes, Culturalia, un encuentro con nuestros valores y nuestra identidad. Gracias, Titi. Ojalá que tengamos 10 años por muchos años. Igualmente para ustedes. Gracias. Chao. Tal vez tú tengas razón, como dijo el doctorcito, que si fumo un cigarrito me acerco más al cajón. No te dé preocupación, que para mí es un consuelo tocar las puertas del cielo después de tanto penar, que a mí me dio por fumar en de que murió tu abuelo, porque antes nunca fumé, no le encontraba el sentido andar con pucho encendido y echar humo como un tren. Sería soledad tal vez, o la pena, qué sé yo. Cuando tu abuelo murió solo sabía llorar. Entonces empecé a fumar y el tronco se acostumbró. Tu abuelo era un hombre sano, de una gran inteligencia. Él no hacía diferencias entre los seres humanos. Todos eran sus hermanos, chico y grande respetaba. Yo de niña lo admiraba, lo encontraba diferente. Y cuando ya estuvo ausente, fumando lo recordaba. Quedé con tu padre chico y tuve que trabajar. Así empecé por lavar la ropa de algunos ricos. Uf, ¿cómo la ve? No me explico, las toneladas de ropa. Como la plata era poca, yo bajaba la cabeza y me enfrentaba a la artesa con el cigarro en la boca. Así pasaron los años, con sus días y sus meses. La vida se desvanece como el humo del cigarro. Tu padre, mozo bizarro, salió igualito a tu abuelo. El trigo del mismo suelo siempre dio buena cosecha. Yo, contenta y satisfecha, echaba humito pa'l cielo. Cuando conoció a tu madre, yo le di mi bendición, pues tenía un corazón igualito al de tu padre. Pero por esos desaires que nos da el destino cruel, a poco de tu nacer, se la llevó un viento frío. Él lloraba al lado mío, yo fumaba al lado de él. Así te criaste tú, entre tu padre y tu abuela, con muchas noches en vela para cuidar tu salud. No tiene el pobre quietud en su lucha por la vida. A poco tiempo otra herida en nuestro pecho se abrió. Tu padre desapareció por razón desconocida. Lo busqué por muchos días, recorrí todo lugar. Al fin lo vine a encontrar en cuartel de policía. Allí me dijo la usía que lo tenían por pillo.
lo pillaron en Corrillo en una huelga de obreros, y al verlo allí prisionero le dejé mis cigarrillos. Después me lo relegaron a una zona muy fría. Enfermó de pulmonía y allá mismo lo enterraron. Para el hombre, lo más caro siempre han de ser sus ideas. La vida lo pone a prueba al que es capaz de pensar, y el defender su ideal hasta la muerte lo lleva. Y aquí estamos los dos, con todito lo sufrió, y yo veo al nieto mío preocupado de mi tos. Alabado sea Dios, no seas intolerante, hay cosas más culminantes que los bronquios de tu abuela. Que salga bien en la escuela, por ejemplo, es importante. El nieto se le acercó, cariñoso, humildemente, y besándole en la frente sacó un hilillo de voz. Abuela, no crea que yo la quisiera molestar, solo la quiero cuidar, usted es lo único que tengo. No crea que no comprendo su manía de fumar, pero tiene que cuidarse, si no es por usted, por mí. Yo quiero verla feliz y usted tiene que ayudarme. Si no, ¿para qué iba a criarme y a sufrir tantos desvelos? Yo soy lo que fue mi abuelo, lo que mi padre quería. Ahora yo soy su guía y su único consuelo. Y si se me va a morir, que no sea a su manera, que sea cuando Dios quiera, que aún es tiempo de vivir. Ella quiso discutir y de nuevo argumentar, pero se largó a llorar y lloró. Lloró y lloró. Y si algo le prometió, yo no lo alcancé a escuchar. Gracias. Los pozos que tiene Peu Mayén. Un lugar hermoso, realmente extraordinario, de aguas 38 grados acá y al lado del río. Es un lugar que usted puede venir a visitar. Y desde aquí vamos a presentar a un gran amigo, ¿eh? El Chilote Peñalosa. Le pone bueno el hombre, ganó Viña del Mar y es un artista chileno. Culturalia, un encuentro con nuestros valores y nuestra identidad y nuestra diversidad natural. Ojalá que nunca se coloque la represa que se promete aquí hacia arriba de estas aguas, porque en realidad esto es un pecado. El que contamina es un pecador social, dijo Benedicto XVI. Es que en realidad no es una cuestión caprichosa. Aquí hay una serie de emprendimientos que están en juego. El turismo de Chile. Cariño, te espero a la una. ¿Quién no se va a acordar, digamos, olvidar de... ¿Ah? ¿Cómo es? A ver, cariño, te espero a la una, cariño, te espero en el muelle, y bajo la luz de la luna, seremos dos almas que sueñen. ¡Qué genial! ¡Qué manera de ganar, Viña del Mar, compadre! Le pegó a las burras, le pegó de papirote. Nos acordamos de pasada de un gran amigo y compositor que es Ignacio Millán. Sí, doble ganador de Viña del Mar, que también ganó con Rafa Nimador. Correcto. Dos canciones emblemáticas clásicas. Bueno, pero vamos a tu persona. Desde esa victoria tremenda en Viña del Mar, ¿cómo se ha desenvuelto tu camino musical? Chilote Peñalosa. Mira, yo después de Viña del Mar me vine para el sur. ¿Ya? En Chiloé, un par de años, estuve en Puerto Montt, en Temuco, Puerto Montt, y ahora estoy en Santiago. ¿Ya? Haciendo la nueva producción que tengo, que está calentita, que la vamos a lanzar por ahí por mayo, junio. Y cantando, como siempre, haciendo proyectos culturales, como tú sabes, siempre metido en la goza, siempre metido en la música, porque es lo que uno hace, lo que uno vive. ¿Cómo te puede ubicar la gente?
Bueno, si tú quieres poner el teléfono. ¡Ah, el teléfono aquí! Pues, 8292-3231 es el dato para que usted pueda contactarse y podamos hacer alguna cosa importante en su comuna o donde yo no haya ido, podemos hacer alguna cosita por ahí con Titín Molina y con el chico. No, porque además la gente te quiere, tus canciones las recuerdan y yo creo que es importante, la presencia de folclore en todos los eventos nacionales, porque de algún modo se va creando identidad. Bueno, vamos a ver estas canciones que la gente quiere disfrutar de tu persona. Canciones nuevas. ¿Ah? Canciones vamos nuevas. Entonces con el Chilote Peñalosa. Cuando yo me muera, una hermosa canción. A mí me gusta, ay que sí, el vino blanco. Ay no, que no, que no, que sea tú. Ay sí, que sí, que sea blanco. Ay no, que no, que no. Cuando yo me muera, tengo que dejar el testamento que me hayan de enterrar en una bodega, dentro de una tumba, con una duda y en el paladar. A mí me gusta, ay sí que sí, que sí, el vino blanco. Ay no, que no, que no, que sea tinto. Ay sí que sí, que sí, que sea blanco. Ay no, que no, que no. Tengo que invitar a Santa Cecilia para ir a farrear con Santa Romilla y Tomás de Aquino, aguardiente y vino, vamos a chupar. A mí me gusta, ay sí que sí, que sí, el vino blanco. Ay no, que no, que no, que sea listo. Ay sí que sí, que sí, que sea blanco. Ay no, que no, que no. Tengo que llevar un tonel de chicha, un tonel de collar. En el cementerio, todos los callados vamos a brindar. A mí me gusta, ay sí que sí, que sí, el vino blanco. Ay no, que no, que no, que sea rico. Ay sí que sí, que sí, que sea blanco. Ay no, que no. Fui para la pampa, llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol, y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol, o a la sombra de las leyes el refinador ladrón. Y arriba quemando el sol, y arriba quemando el sol. Las hileras de
de casuchas, frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres, frente al único pilón. Cada una con su balde y su cara de aflicción. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Zona seca de la pampa, escrito en un cartelón. Sin embargo van y vienen las botellas de licor. Claro que no son del pobre, contrabando qué sé yo. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón. Aunque donde habita gente, la muerte es mucho peor. Enterraron la justicia, enterraron la razón. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color. Con que pintan la noticia cuando el pobre dice no.